fecha que, cuando María supo que Isabel, su prima, estaba esperando a Juan, Juan el Bautista, María, ¿sabes qué hizo? No, fue a ver a su prima Isabel. ¡Ole, ole, ole, ole! Muy bien, y además fue corriendo. ¡Hala! ¿Y eso? Porque tenía muchas ganas de servir. María siempre tuvo muchas ganas de servir, pero eso a veces cuesta. Vale, pero aunque le costaba, María lo hizo. Y además lo hizo siempre sonriendo. Lo hizo siempre sonriendo, sí, Richard, siempre sonriendo. Bueno, pues fíjate que cuando llegó María a donde estaba Isabel, sí, las dos mujeres se miraron. Sí, se les transformó la cara de alegría. ¡Hala! Y el niño que llevaban en el seno, ¡hala!, saltó de alegría. ¡Hala! ¿Y eso? ¿Por qué era tanta la alegría de las dos madres? Claro, porque iba a ser la madre de Jesús y la madre del precursor, San Juan Bautista. ¡Hala! Se alegraron tanto que el niño saltó de alegría. ¿Y sabes qué hizo esos días María? ¿Dónde? En casa de Isabel. Servir, servir. ¿Quién hacía la cama? María. ¿Quién iba por agua? María. ¿Quién hacía la comida? María. ¿Y quién estaba todo el día súper sonriente? Ella, ella, la Inmaculada. La Inmaculada, la toda limpia. Eso, eso, María. Yo quiero ser como ella. Muy bien, Richard, lo has dicho fenomenalmente bien. Hasta otra.